land of the free and the home of the brave. Hola artemaníacos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a un nuevo Imitando A. Para los recién incorporados al canal y que no sepáis de qué va todo esto, en esta sección me dedico a reproducir algunas de las obras de arte más famosas de la historia, siempre con una técnica diferente en cada ocasión. Esta sección ya cuenta con varios vídeos en su haber en los que habéis podido verme pintar obras de artistas tan famosos como Escher, Warhol, Magritte y muchos más. Así que si sois aficionados al arte y todavía no habéis visto estos vídeos, os los dejo por aquí en una lista de reproducción. Id a verlos porque seguro que os van a encantar. Porque además de pintar estas obras tan famosas, en este tipo de vídeos os doy un montón de información sobre el artista en cuestión y su trabajo. En el día de hoy voy a reproducir el famosísimo cartel de reclutamiento del Tío Sam pintado por James Montgomery Flagg en 1917. Y además voy a hacerlo a pastel, una técnica de pintura en seco que hasta el día de hoy no he utilizado en ninguno de los vídeos de este canal. Así que el vídeo de hoy es muy pero que muy interesante. ¿Estáis preparados? Entonces yo también. Vamos con 10 datos interesantes sobre este artista y su obra. Dato número 1. El Tío Sam es un personaje considerado como la personificación de los Estados Unidos de América y más concretamente del gobierno estadounidense. Suele ser representado como un varón adulto, de raza blanca, pelo cano y ataviado con ropajes que recuerdan a la bandera estadounidense. Pero ¿cuándo apareció el mito del Tío Sam? ¿Quién es este personaje? Pues bien, al contrario de lo que mucha gente suele creer, no era un político ni un soldado, sino que era un carnicero. Veréis, según la tradición popular, el origen del personaje se remonta a un grupo de soldados americanos que se encontraban acuartelados al norte del estado de Nueva York durante la guerra anglo-estadounidense de 1812. Estando allí acuartelados, recibieron un suministro de provisiones, de carne, en una caja de madera con las iniciales US, United States. Y los soldados hicieron un juego de palabras con las iniciales US y las del proveedor de carne, que casualmente eran las mismas, ya que se llamaba Uncle Samuel Wilson de Troy, Nueva York. Y así fue como se creó la leyenda del Tío Sam. Por no hablar de que el tal Samuel Wilson era sorprendentemente parecido a lo que después sería el diseño del personaje del Tío Sam. Es más que probable que Flagg, el artista que creó este cartel, se inspirara en este señor para darle forma a su personaje. Esta icónica imagen es probablemente una de las ilustraciones propagandísticas más famosas de toda la historia y fue creada con acuarelas por el artista James Montgomery Flagg, nacido en 1877 y fallecido en 1960. Él era un ilustrador y retratista muy conocido en la época por su trabajo en el campo de la publicidad. Flagg era muy bueno. Para que os hagáis la idea de hasta qué punto era bueno, sus dibujos e ilustraciones fueron publicados en revistas de tirada nacional tan prestigiosos como la revista Life desde los 12 años. Y en su edad adulta, Flagg se convirtió en el dibujante mejor pagado de los Estados Unidos, en gran parte debido a la popularización de su obra maestra, el cartel del Tío Sam. Según fuentes oficiales, la primera aparición del Tío Sam fue en una ilustración de Flagg creada para la portada de la revista Leslie's Weekly, que fue publicada el 6 de julio de 1916, con la leyenda "What are you doing for preparedness?" ¿Qué estás haciendo para estar preparado? Pero fue precisamente en 1917, durante la Primera Guerra Mundial, cuando a raíz del éxito del personaje, Flagg creó su famoso cartel del Tío Sam, en el que aparece señalando al espectador junto a las palabras "I want you for the US Army", te quiero a ti para el ejército de los Estados Unidos. El original era una acuarela de unos 30 x 40 centímetros, más o menos un formato A3, aunque posteriormente este famoso cartel se imprimió en multitud de formatos distintos. Sin embargo, el mío va a estar hecho a pastel y además va a ser bastante más grande, va a medir 50 x 70 centímetros. Durante los años 1917 y 1918 se imprimieron más de 4 millones de ejemplares del famoso cartel, cuyo propósito era promover el alistamiento de los jóvenes en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. ¿Os imagináis lo que tuvo que suponer eso para el bolsillo de James Montgomery Flagg? Se hizo de oro. Dado el rotundo éxito de esta imagen, el cartel fue reutilizado con el mismo propósito durante la Segunda Guerra Mundial.
Esta icónica imagen no es del todo original, pues estaba basada en un anuncio de reclutamiento británico de 1914 del artista Alfred Leet, en el que aparecía Lord Kitchener en una pose y con un mensaje similar que decía: "Britons, Lord Kitchener needs you. Join your country's army. God save the king." Es decir, británicos, Lord Kitchener os necesita. Únete al ejército de tu país. Dios salve al rey. Por lo que podríamos decir que el famoso cartel del Tío Sam tuvo un predecesor gracias al cual James Montgomery Flagg obtuvo la inspiración necesaria para crearlo. A la vista está el parecido entre ambos carteles. A lo largo de los años, este famosísimo cartel ha sido reutilizado y parodiado miles y miles y miles de veces. Pero si es que ha salido hasta en Los Simpson. Los fans de la serie recordaréis el capítulo 14 de la temporada 12, llamado Los nuevos chicos del PUAF, en el que Bart y sus amigos creaban una boy band llamada Panda Tope, en cuyo videoclip aparecía el cartel del Tío Sam de forma subliminal mientras cantaban Aniramane Tatsila. Por favor, es un capitulazo, ¿quién no recuerda esto? Hasta yo me he hecho un meme aprovechando la ocasión, mirad qué guapo, para reclutar gente para el canal. Así que ya sabéis, haced caso al Tío Sam, dejad vuestro like y suscribíos. Y por último, antes de terminar, un par de curiosidades. La primera es que el Congreso de los Estados Unidos concedió a James Montgomery Flagg un gran honor cuando en 1961, un año después de la muerte del artista, adoptó la siguiente resolución. El Senado y la Cámara de Representantes resuelven que el Congreso de los Estados Unidos reconoce a James Montgomery Flagg como el padre del símbolo nacional de los Estados Unidos de América, el Tío Sam. Esto no es moco de pavo, es todo un logro de toda una vida, que uno de tus personajes, uno de los personajes que has creado, se convierta en todo un símbolo nacional. Ahí es nada. Y la segunda es que el propio James Montgomery Flagg utilizó su rostro para representar al personaje del Tío Sam. Esto se sabe primero porque mientras estaba con vida podía reconocerse sus rasgos en el personaje y segundo porque durante una entrevista que le realizaron reconoció que lo había hecho para ahorrarse la molestia de tener que buscar un modelo y tener que pagarle. Hasta aquí toda la información que creo que necesitabais saber sobre este artista y su obra. Espero que os haya resultado interesante, pero ahora viene lo mejor y vamos a ponernos a trabajar. Además, como os he dicho antes, este vídeo trae una novedad, y es que por primera vez en el canal voy a utilizar la técnica del pastel para hacer un dibujo. El pastel es una técnica de pintura en seco con la que yo empecé y utilizaba muchísimo, pero que con el paso del tiempo he dejado de utilizar y he pasado a investigar con otro tipo de técnicas diferentes. Pero me apetecía retomarla un montón porque esta técnica le va a dar ese toque retro, ese toque vintage que una reproducción de esta obra necesita. Llevo muchos años sin tocar el pastel, no os exagero si os digo que llevo más de 5 años sin pintar con pasteles, así que no sé qué va a salir de aquí, pero bueno, intentaré hacerlo lo mejor posible. ¿Estáis preparados? Pues vamos allá, vamos a crear algo nuevo.
Bueno, artemaníacos, pues aquí tenéis el resultado ya enmarcado. Mirad qué marco tan chulo le he puesto. Y no sé ni por dónde empezar. Bueno, lo primero, espero que os haya gustado, espero que os haya resultado interesante. A mí me ha encantado, ya sabéis que me encanta hacer este formato de vídeo. Los vídeos de Imitando A, de esta sección de mi canal, son los que más me gusta hacer, son con los que más disfruto, a pesar de la enorme cantidad de trabajo que llevan, tanto de ejecución, como luego de edición, como de documentación, cosa que no tienen otros vídeos de mi canal, porque para poder daros toda esa información sobre el artista y sobre la obra en cuestión, pues tengo que hacer un pequeño estudio, redactarlo todo y demás, y eso es una cantidad de trabajo enorme. Cuando luego este tipo de vídeos son los que menos apoyo reciben, son los que menos se ven, menos se comparten y demás. Pero bueno, yo voy a seguir haciéndolos porque me encanta y porque creo que son los vídeos más valiosos que hago. Creo que como usuario de YouTube y como creador de contenido, creo que este tipo de vídeos son los que más valor tienen, con los que más aporto yo a la comunidad y al mundo en general. Así que, por favor, si te ha gustado este vídeo, deja un like, compártelo con todos tus amigos y con todas las personas aficionadas al arte que conozcas, porque seguro que les va a encantar y yo te lo agradeceré en el corazón. Y en cuanto a mi reproducción, debo deciros que estoy muy, muy satisfecho con el resultado. Mucho. Primero porque os he dicho antes que llevaba años sin tocar el pastel y, ostras, no está nada mal. Va a ser verdad eso de que el que tuvo, retuvo. Pero bueno, ¿a vosotros qué os parece? Podéis dejarme vuestra opinión en los comentarios. Primero me gustaría saber qué opináis de la obra original y su contexto. Y segundo, lo que más me importa, qué opináis de mi reproducción. ¿Creéis que ha quedado bien? ¿Creéis que podría estar mejor? Dejadme vuestra opinión en comentarios. El caso es que por fin, después de muchos años, voy a poder tener esta imagen colgada en la pared de mi casa. Antes de irme, quiero dejar algo claro, ¿vale? Y es que ni soy pro belicista, ni amante de las armas, ni nada parecido. Simplemente es que esta poderosa imagen siempre me ha llamado la atención y siempre había querido añadirla a mi colección personal. Eso es todo. Ante todo, paz. Deja un buen like en el vídeo, compártelo con todas las personas a las que creas que les puede interesar y sígueme en mis redes sociales para ver trabajos tan chulos como este y muchos más. Eso es todo por mi parte, artemaníacos. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!